molt. Una, dos, tres, quatre, les tres planes, sí, és un moment, és un moment. Eh? Que és un moment. Són 30, ja t'ho dic, 30 frases. Sí, però són perfectes. Ah, el teu resum, ah, sorry, sorry. Vale. Digues. El món és un sentir, la idea és un sentir. No hi ha obstacles. Vida ordinària. Mira i admira. Solo hay un gran sentir, corazón único. Por lo tanto, la inmensidad es un sentir. Tira lo hondo, eso es de A. Tira. No te dejes atrapar por el mundo que construyes. Si vas a lo hondo de tu sentir, nada es obstáculo. Todo se pone a favor. Bueno, a mí me parece que es que sí que dice esto. Y entonces es de una sencillez increíble, pero de una sutilidad para acertar ahí. Ara sí que soy la bueno, una. Sí. Digueu vosaltres quina conclusió feia. Per ser més de lo que... Sí, sí, lo que dius és mal, està superbé. Venga a decir qué conclusión sacáis de este señor. Los que habéis hecho todo el curso. Y si no, vamos a sus historias, que las tenemos aquí. Sí, no, ya, pero... Ahora casi todos hablan de la simplicidad del mirar, ¿no? De la simplicidad del observar, ¿no? No, es que... Que bueno, vos, casi que nada. Simple, que mirar. Mirar. No sembla que sigui tan simple a l'hora de la veritat. No sembla, no, no ho sé, vaja. Que no sembla que sigui tan senzill mirar. Només mirar, mirar d'aquesta manera. No. O potser sí que és senzill i ens ho compliquem. Lo complicado és la manera que mires. Però, mira, què has de fer amb aquest món? Mirar-lo. I la vida dels humans, què has de fer? Per entendre què hi ha i arribar a la profunditat del que hi ha. Mirar-ho amb tota la intensitat de la teva ment, dels teus ulls, del teu sentir. Mirar-lo d'una manera que te fascine. És a dir, sin ningún interés, perquè sí, com ho feis els artistes. Que tiene es que tenim la mirada tan associada i l'interès sembla que sense donar-te en compte el temps sempre, oi? Desprendre d'aquest interès sí, i maneres ja configurades de mirar en funció de tu i en funció dels interessos i no te'n dones compte però vas sempre amb les ulleres posades, vull dir que bueno, que vas a mirar no sé, sí. T'has de dissolguis les ulleres però vull dir sí. Pero otras tradiciones dicen, bueno, para poder mirar y ver, quítate estas gafas, haz esto, haz lo otro. Este dice, mira. Absolutamente no hay método ni doctrina. Ahora Lynch también decía que no había método, ¿no? Sí, también sí. Muchos siempre que no había método, que la creencia sí. O que tal. Muchos lo han dicho, ¿verdad? Muchos. Sí, Lynch igual. Pues es verdad. Y amor, os lo digo. Sí, es verdad. Eso que se me ha quedado. Y hay tradiciones que afirman ningún método sirve para nada. Claro que no. Porque son... los métodos son... como una rueda dentada que atrapa, pero al atrapar cosas, cuando se mueve en lo sutil, gira en el vacío, no atrapa nada. Marta, tú. No, la frase está... Que el corazón es el Buda, o sea, el sentir es el Buda y no hay Buda fuera del sentir, o lo que tú pones, la sensibilidad honda es Buda. Para mí esta es una idea brillante, brillante, que no te manda fuera, sino que te deja dentro,
Vull dir, fuera en un metamundo, vull dir. I, claro, a la vez hay una complicación que es el corazón que crea, a ver cómo digo, el corazón de producción y de destrucción crea destinos. Vull dir que hay allí un refinament de cómo el sentir es la DEA, pero es ese... en tanto que no crea ni apegos ni desapegos, ni rechazos, vaya. Això perquè... no produce, no produce. No, i, sí, però és un, sí, no produce, però és, un, és el sentir en tanto que no està atado a apegos i a rechazos. Sí. I allà ja sí que és un... un refinament del sentit, de a veure de què sentir estem parlant, per mi és interessant. Hombre, tant. I este sentir de este sentir en... no implica no 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 da no implica destino. No implica què? Destino. Destino. Ah. No. No. No, porque no. Yo creo que te, estás libre. El otro no estás libre y en este estás libre. ¿Y el destino qué es? ¿Qué piensas? ¿El destino es, el destino es pensar la vida como producción? Mira, yo te lo explico. Si tú tienes un padre que piensa y siente así, y una madre que siente así, y un tío y un maestro que siente así, te configuran. Ah, coñazo. Y entonces esa configuración te lleva toda la vida. Además, la... eso es destino. Eso es destino. Destino. O sea, la gente normal que se rige por sus deseos, sus expectativas, sus aversiones, está sometida a un destino inviolable y que no pueden cambiar. Pero cuando hay una aceptación de tu... cuando, estoy pensando en el Van Velde. Cuando el Van Velde... es una persona que acepta su vida, no acepta su vida, y creo que acepta su vida porque mira, porque tiene una mirada hacia adentro, ¿no? Eso no es, no implica destino, me parece. Ahí, ¿cómo lo podemos llamar esa situación? Se escapa. Yo tengo una cosa muy, una frase un poco más muy vulgar, pero que no la podría decir, que yo siempre la he sentido así, como es dejarse penetrar por la vida. Yo creo que es eso lo que hace Van Velde. Es lo que hace Van Velde. Y aceptar esa situación. Esa situación, ¿cómo hago yo para que eso no implique, o cómo, qué decir yo en el lenguaje, me parece a mí? Que yo no entiendo que sea una persona que haya hecho justamente eso que estás diciendo cuando has definido el destino. ¿Pero qué es eso, entonces? Pues es que los humanos tenemos un destino rígido, como ya descubrieron los griegos, rígido. Pero es posible salirse distanciándose. Tú dices, este aceptó su vida, de alguna manera la vio, pues esto es lo que hay. ¿Ves? Ese acto ya no es de destino, no es de su merced. Sí, porque es libertad ya. Sí, sí, también. Hay un acto de libertad y hay un acto en un momento en el que dice, bueno, que creo que para mí tiene mucho que ver con la confianza radical de que habla Heidegger, o que dice, de algún modo también lo dice el Eckhart. En un momento él dice, yo creo en los milagros, pero creo que cuando está diciendo de eso, está diciendo, la vida me está dando, la vida me da, voy hacia ese lado de que la vida me da. Eso no es destino, en cuanto me parece que él sigue su sino interno y no... El impuesto por la sociedad, por la situación que pasó, que sea, que el contexto que él estuvo. Pero me parece interesante esa situación de
de, digamos, de qué es el carajo es el destino, en realidad, ¿no? O sea, fíjate, en realidad, ¿quién se rige por sus deseos y expectativas y temores? Que se lo metieron dentro, claro. Y que además es fruto del azar, porque el padre, la madre, cada uno de sus... Y ahí surge. Pero ¿sabe quién se rige por eso? No tiene libertad. Claro. Para tener libertad hay que hacer pie en algún momento en DEA. ¿Sabes qué me parece? Si no hay libertad, también, si no, no hay libertad. Perdona. Si no, no hay libertad. En la idea de deseo, también me parece que hay una, con respecto a lo que significa el deseo y la expectativa, proponiendo el deseo, yo creo que la vida de este hombre tampoco estaba incluido el deseo. No, claro que no. O sea, no es que él deseara tal o cual cosa, que eso me parece muy interesante también a mí. No sé, es que me parece, bueno, una cosa que, bueno, que ha ido pensando en la situación de que, de esto, de no deseo, y esto es una otra cosa que pienso que para, que un poco producto de una de llevar una vida como la ella, que creo que habría que llevar la vida, es que uno ineludiblemente tiene que ser conejillo de indias de sí mismo. Claro. O sea, me gustaría usar otra palabra, otra cosa más metáfora, otra metáfora, pero es, me parece que es indudablemente no puedes no ser conejillo de indias. Un acto de... Si uno hace por fuera del destino la situación. Sí. Uno, en cuanto haces probar un acto de libertad, en el sentido de que no te riges por tus deseos, las expectativas, etc., por tu aire recibido en la familia, cuando haces un acto de estos, es un acto de riesgo. Claro, sí, sí. Es un acto de riesgo. Es preciso, porque es un acto de libertad, es un acto de riesgo. Y el riesgo consiste que rompes un poco la cadena del destino y te sales y te quedas sin destino. Y bastante desprovisto de ropa, sí. Desnudo totalmente. Claro. Bastante jodido, sí, sí. Por eso que la libertad es difícil y la gente la huye. Sí, claro. Ese tipo de libertad, la de comprar Coca-Cola, Pepsi-Cola, esto no preocupa nada. Esta es una afirmación dura y que, por supuesto, en la Iglesia Católica no la aceptarían, ni los musulmanes tampoco. No somos libres. ¿No? No somos libres. No, está claro. En absoluto. Solamente somos libres cuando somos capaces de salirnos al ámbito de la pura gratuidad. Vale, estoy totalmente de acuerdo. Si no, nada. Estás sometido. Por fuera del mandato, por fuera del método también. Sí, claro, claro, por supuesto. Sí, por eso dicen que los métodos no sirven para nada. Si tú sometes un método, incluso haciendo, como decía aquella, la monja, pasar el plato y... Bueno, sí. Ah. ¿Pasar el plato y qué? Amb una mà així... Havies de saludar, però segons com ja només tenies una mà. En fi, una cosa una mica complicada. Sí. Bueno.